¿No hay muchos árboles de fruta? No, casi no. De fruta casi no. Debiera sembrado, mira más. A mí me encanta, ya en la casa trato de sembrar árboles de fruta. Sí. Tengo ya de naranja, de manzana tengo. Sí. De aquí no se ve la manzana casi, ¿o sí? No, aquí no. ¿Pero será que no se da? ¿Ah? ¿No se da la manzana? No, no se da mucho. Mira, si le hubieras hecho el cerquito aquí. Oh, pero aquí tiene una pasada, ¿verdad? Aquí está un palo de mandarina. A ver. Dios mío. Oh, sí. Lo que no estoy acostumbrado a andar así con un poquito, ya una piedrita así ya me anda tomando, fíjate qué barbaridad. ¿Verdad? De mandarina, Pero entonces la mandarina es dulce o cómo es? Sí, este es dulce. Está raro este árbol, siquiera tuviera uno de estos allá. Sí, este es dulce, esta mandarina. ¿Quién sabe dónde venden semillas para plantar cosas? ¿Y cómo sabes cómo plantar el maíz, Tito? Yo ya no me acuerdo de eso. ¿Cuál es? ¿Cómo para sembrar maíz? ¿Cómo le hacen? Hay que sembrarlo en la tierra. Fíjate que voy a ver si siembro. ¿Quién sabe cuál es la temporada de sembrarlo? Ahí tengo el pedacito de tierra. Bien podía poner un cuadrito así de maíz, bien bonito, fíjate. Nada más que el trampolín de la niña tengo ahí. Ah, pues sí. Ay, ahí tenés la antena ya encabristada vos. Sí. Para la tamaña radio. Satelital que tenés ahí, Tito. Sí, es para la señal, para la nave. ¿Para qué? Para la radio. Oh, ¿es para la radio? Sí. Ni tan siquiera es para la televisión. Sí. No, me está grande aquí. Televisión hace falta todavía, ¿no? Ah, pues sí. ¿Ya está lista? Ya estamos. ¿Ya está lista la niña, Sarita? Sí. Oh, sin tiempo que era Sara. ¿Qué pasó, corazón? ¿Que ya está lista usted, mami? A ver. ¿Ya está lista usted? Sí. Y le picó un animal ahí. Zancudo. ¡Qué bárbaro! Sí. Y la cara le fue a buscar el desgraciado. Siquiera hubiera sido otra parte del cuerpo. Ah, pues sí. Está bonito. Para que vean, mi gente. Aquí está, ¿ves? Parte de la presa. Bonito acá esto. Ahorita se ve verde todo. Ahí está. Voy a decir, ¿qué está haciendo esa gallina? Voy a decir. Y que nosotros no vemos los animalitos allá, men. Uh-huh. Nunca vemos los animalitos. Uh-huh. No. ¿Y vos? ¿Cómo estás, periquito? ¿Periquito? ¿Cómo estás ahí? ¿Decí algo? No, hombre, así eres tú, mira. Sos vos, ve. Te quieres morder a ti mismo, qué bárbaro sos. Mira. Mira. Miedo te tienes a ti mismo, mira, a ver si aquí está, ve. Mira. En el medio, bravo, salió. Video estaba tomando. Upa, mucho para. La verdad que no. Y aquí está la mera mera. Bonito los gallos esos, cabrón. Chulos se ven. Entonces vamos a coincidir. ¿Y han de ser de tu abuelo? ¿Serán? Sí, en la milpita aquí. ¿Les ayudas a sembrar esto vos, Tito, o no? ¿Sí? ¿Sí le echas una mano? Sí. ¿Y eso que está seco? Es maíz. Oh. Ah, pues sí, por allá vamos a salir. Bueno, señores, muy alegre porque estamos aquí. Miren nomás con quién. Con mi bella y hermosa tía. Con Pablo. Con Alejandra. Ya ven, aquí andamos. Cerca del volcán a Cerro Verde. Tía, ya la va a ver mi mamá. Salúdela ahí, mire. Ya
tenía la cámara. Es que no se podía quedar atrás, mi tía. Tenemos que traerla aquí a... El sol no me deja abrir el ojo. Ah, pues. Pero mire qué bonito está la vista aquí. Y fresquito, no está ni caliente. Aquí sí está rico. Bueno, aquí me voy a venir a vivir aquí. ¿Para qué nos vamos ya tan lejos? Mira, ahí se puede hacer una casa, ¿ves? Con la vista al volcán. ¿Qué más quiere? Al volcán. Bueno, técnicamente al volcán, al lago. No, pero sí. ¿Ya, mijo? A ese árbol está en medio, hay que tumbarlo mejor. Ese árbol que está ahí. Pero de ahí sí se ve, ¿verdad? La bonita vista a mis hermanos salvadoreños cuando vengan para acá, vengan al cerca del Cerro Verde, ahí está el más bien dicho el lago. Ve lo bonito que está el lago. Ahí están las casas ahí abajo, ¿ven? Y se ve pero lindo con esta cámara. No creo que lo he puesto a máxima resolución, pero ahí está. Pueden ver. Muy bello lugar. Miren, si lo pongo más. Andamos aquí en la camioneta que nos rentó el amigo Dilbert de allí de Usulután. Le vamos a hacer comercial, así es que ya saben, si quieren rentar un carro también con Dilbert en Usulután, lo pueden hacer. Lo vamos a hacer a tag a Dilbert. Él vive en Los Ángeles. El otro muchacho vive aquí en Usulután y pueden buscarlos para rentar carros. A ver si se pueden comunicar con él también. Pero la vista está linda aquí. No, y en la sombra está rico. Quizás si así no se siente mucho, aquí está más delicioso estar aquí en la sombrita. ¿Verdad, tía? Ah, mi tía. Aquí la andamos, ¿verdad, tía? Ahí la va a saludar mi mamá, a ver, te va a decir mi mamá, va a estar a gusto que la anda viendo. Ah. Sí, el que quedó sufriendo es el novio de Alejandra, dice, no. ¿Y a mí por qué no me llevó a decir? Mañana que estamos feliz. A la Surf City. Sí, bien puede ir con otro. Sí, los arbolitos, mira. Si quiera estuviera arriba de ese árbol para poder ver lo bello desde allá abajo, lo que está allá abajo. Miren qué bello está aquí, señores. El lago Coatepeque. Muy bonito la vista. Ven. Lo bonito, así que vamos a subir el video más al rato. Mira aquí. ¿No quieren algo ahí de la tienda, mija? ¿No quieren algo de la tienda? Algo tiene ahí que quiero, yo creo, probar. A ver si es verdad. Voltea la cámara, tía. A ver, déjame tomar una foto. Pónganse los tres. Porque estoy grabando video, pero en eso aquí tiene el DC para tomarle una foto. Nada más que quede el árbol, fíjate, más que nada. Ahí está, pero quedó bonita. ¿Vamos a ver algo ahí? Vamos a ver. ¿Para comprar algo, mi tía? No, hombre, pero con este viento aquí ya, yo creo que ese ya lo lleva el... Cierra la puerta también. Ah, pues. Oh, cierra la otra, mijo. Yo ahí traigo. Oh, las traigo así en la... Bueno, vamos a parar el video. Después le seguimos. Señores, este es el Cerro Verde. Dejamos un poco allá la carretera donde estábamos hace un momentito. Y para los que no han venido, lo cual yo, para mí es la primera vez que vengo al Cerro Verde. Si pueden ver el volcán, lo cerquita que está el volcán,
Y ahí está el cráter del volcán, miren. Así es que un lugar muy bonito de visitar. Lo cual para mí es la primera vez, tantas veces que he venido ya a El Salvador, pero es la primera vez que vengo a este lugar y está muy bonito. Se lo recomiendo. Bello. Está cubierto el cráter con una nube, pero ahorita que se despeje la nube se puede ver bien bonito el cráter del volcán. Y pues sí vale la pena. En la vista bien bonita, la nube cargada de agua, yo creo. Es una belleza, el clima está bien rico, aunque estamos debajo del sol, pero se siente bien la temperatura. No está muy, no está caliente, está fresco. Y en la sombra está más fresco. Está bien bonito de aquí. Y que tiene una subida del árbol. Yo no, me imaginé que era otra, pensé que era otra cosa. Para un mirador también. Vea, desde arriba el árbol. Sí, está raro. Esta la va a dejar en foto del perfil. Todavía la ando sacando la foto del perfil. Ah, pues sí, ya van varias. Está bonito, tía. Bueno, tengo que apagar la cámara para limpiar la lente porque sí se ve que tiene blur. Ya veo, tía, viviendo aquí usted toda su vida, mire, no había venido aquí. No. Pecado debería ser eso. Y no, pecado tal vez es contra la ley. Arrestada debería estar, tía. Mire que ya pasó las nubes, se ve bien bonito. ¿Les tomo una foto, muchachones? A ver. Bueno, era más cool. Yo alcancé a ver todavía cuando tenía la luz, ¿entendí? El faro del Pacífico. Ajá. ¿Qué? Oh, porque estaba prendido. Estaba encendido. Sí. Ah, sí, es verdad, ¿verdad? Eso sí lo he escuchado. ¿Quién sabe cuándo fue la última vez que hizo erupción? Ese sí dato sí no lo sabes, Ale. Bueno, como les digo, aquí estamos en el Cerro Verde y espero mi familia de allá de Estados Unidos. Mira, está el cerro ese y mira el volcán cómo se ve. Bárbaro. El volcán de Izalco, me dijo aquí mi sobrina. Mire qué bonito se ve. Así es que vengan a verlo, estamos en el Cerro Verde y ojalá y puedan venir a verlo. Yo primera vez que vengo, mi tía dice que es primera vez también, Alejandra, primera vez, así es que, pero está bonito, vale la pena, señores. Los árboles, mire, bien peculiar los árboles estos. A ver, tía, ¿le ayudo? ¿Sí le ayuda a mí? Con el bastón. Vale. Está muy lindo. Me olvidé traer mis lentes. Aquí está. Pabla. Miren el mirador este, cómo está de bonito aquí arriba del árbol este, lo cual se me hace bien raro, pero está bonito. Miren nada más. ¿Ven? Arriba del árbol, el mirador. ¿Te vas a subir? ¿Ah? ¿A este más alto? Con permiso. ¿Cuál? ¿Pablo? Oye, aquí está otro. Si es que esto lo hacen, mira. Mire.
Ah, este ni lo había visto. Y aquí está otro. ¡Qué barbaridad! Está bonito su mirador. Guay. Vamos a subir este mirador, miren señores, pero nada más para que vean que miedo para qué. Yo sí lo voy a quebrar, pero mire qué bonito está. Ese está más alto. Miren el mirador. Está medio raro cómo han construido estas cosas. ¿Ven? Y miren la vista de aquí. Miren acá abajo. Donde me subí. Y se mueve el árbol. Qué bonito está esto. No, yo sí que pensé que lo iba a quebrar porque sí estoy pesado. Pero miren el volcán de aquí, qué bonito se ve. Bueno, vamos a subir estos videos. De regreso allá en por Facebook. Aquí se me hace que no hay servicio de internet. Pero miren qué bonito se ve. Allá al fondo está la carretera que se me hace que va para de Cameron. Por allá. Miren, ya van a ver. Allá está, miren. ¿Ven? La carretera. Está bien lejos. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién? Dile a mi tía que se suba. Mira dónde estoy parado. Tía. ¿Se quiere subir, tía? Ahí verá. Alejandro, ¿te vas a subir o qué? Este está alto. Y está más bonita aquí la vista. No, si yo no peso mucho. Hay que bajar uno. Yo no peso. ¿Me estás llamando pesado? Un poco. Va, pues, ahí voy. Salud. Próximo video. A ver qué sabor quieren. De pistacho. Para que los que leen despacio igual que yo. Estamos todavía aquí en Cerro Complejo Los Volcanes, dice allá. ¿Ven? Complejo Los Volcanes. Cuando le hagan Google, Complejo Los Volcanes. Pero está muy bonito acá arriba. ¿Qué dijo? Más fácil. A ver qué vemos ahí de artesanía. La toalla que ya me gusta. Un montón de gente ya. Bueno, gente, a ver cuándo vienen acá, al Cerro Verde. Quiero ver acá dónde estaba el Golden aquí. ¿Tú traes con los dos platos especial, Palmera? Sí, por favor. Vale. ¿Termina la carne? Media. Medium rare. Media más de lado, más cocido que media, pero... Pero no tan cocida. Tres cuartos. Vaya. Bueno, seguimos nuestra aventura aquí en el lago Coatepeque. Con mi sobrina, ahí está, decía algo. Está cantando. Ay, Dios mío. Pero bueno. A ver, voy a enfocar yo de aquí para allá. A ver. Estamos con mi tía, ¿ves? ¿La tía? Es que tenía que venir a traerla yo. Bien serio yo, ¿verdad? Así es que, miren, felices. ¿Qué les puedo decir? Alegre con mi tía.
que aquí andamos, gracias a Dios, que tuvo la voluntad y la fuerza de poder venir. Vamos a ver de nuevo. El Rancho Alegre. Se me cae el agua el teléfono y ahí está hueco. Adiós. Me aviento, fíjate. Porque por lo menos la garantía. Me aviento ahí abajo. Agarrar. Es que por andar de loco se me va a caer. Por andar de payaso, como siempre. Ve a tía. Tía, mire. No miro. No se ve ahí. No se ve. Ahí estamos, tía. No, ni me peiné, fíjate. Me bañé ni me peiné. Nada más así me vine para acá. La salvatrucha aquí, ve. Ni debería decir eso, vea. Me van a aventar balazo, vea, tía. Mira, abuela, este video igualito a mis conejas, bebé, ve. Una blanca con manchas rosadas, manchas café y la otra café. Mira, Alejandra, una foto mía deberías de traer ahí mejor, fíjate. Ya la vio, que una blanca sí, con manchitas café. Qué barbaridad. Alejandra. Yo quiero una. Cuando ya tengas el bebé que va a un día te salga, ya vas a estar que no, ni, te, no ni te vas a acordar de los, no te vas a acordar de los animalitos. ¿Ve a tía? ¿A poco no quería así hablar y a mi prima, a usted, Yanira? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Así tiene que ser, Alex. No está grabando, fíjate, Alex. No sirve el teléfono. De verdad. No está grabando. Se está chiviando, Alex. Y este Pablo y ese Tardo. Cantá, que no estabas cantando, güey. Fíjate que tía, que yo tengo una gana de meterme en esa agua como usted no se imagina. Ah. Es que sí soy pescado, mano. Yo sí tengo ganas de meterme ahí. La verdad. Y no bajaron las maletas. Oh, no, sí. En la maleta pero traía la calzoneta. Hay una calzoneta en el baúl. ¿Ah? En el baúl hay una calzoneta. Oh, pero esa no me queda. Está muy grande. Arriba y abajo. Tan bonito que está. Fíjate que me gusta aquí cómo se ve el cielo y cómo se ven las nubes. Es una de las cosas que me gusta de esta, de este lugar. Creo que nunca había visto tanto tráfico en una carretera. Como pueden ver, aquí voy camino a San Salvador. Pero cuando digo de tráfico, tráfico de motocicletas. Miren cuántas motocicletas van aquí. Si es que se paran en medio. Y la verdad nunca había visto tanto tráfico de motocicleta. Cuando van por acá y se paran completamente en medio del carril. Pero esto sí es la mejor manera. Si no fuera por ellos que van en motocicletas, este tráfico fuera más horrible todavía. Pero miren el tráfico de motocicletas aquí yendo para San Salvador. Díganme si no están de acuerdo conmigo que tal vez ni ustedes han visto esta cantidad de motocicletas transitando de un lugar a otro. Se paran. Yo empecé a grabar porque se me hizo bien curioso cómo completamente en medio de los carros el tráfico es tan grande que se paran las motocicletas. Ahorita ya se fueron la mayoría, pero de pronto llega una ola de motocicletas y se paran porque son muchísimas. Parecido yo creo casi a China tal vez. Pero qué bueno que nuestros hermanos andan usando motocicletas. Gente, tengan cuidado con los manejadores de motocicletas. Cédanle el paso, ellos pasan en un momentito. Aquí, según lo que me estaba contando una vez mi primo, que los motociclistas, no sé cuántos mueren al día, pero son varios también aquí en El Salvador.
y es por gente que no tiene cuidado con ellos. O sea, ellos pasan rápido. Bueno, también que andan algunos locos en motocicleta, así como en todo lugar, ¿verdad? Así como en Estados Unidos, en muchos países andan a veces unos motociclistas que la verdad piensan que son dueños de la carretera. Yo manejo motocicleta, pero todo con cuidado, precaución, y así es como uno sobrevive, andar en motocicleta. Y siempre andar viendo quién te puede pegar, quién puede... tienes que andar manejando a la defensiva todo el tiempo, no puedes bajar la guardia. Pero bueno, ya pasaron el montón de motocicletas, pero era increíble la cantidad de motos que había. Saludos, aquí vamos para San Salvador. Miren, ahí viene otra olita, miren, de motocicleta. Para que vean que, miren, se vienen las olas, como que están deteniendo el tráfico allá en una parte y de pronto se dejan venir. Y miren, muchísimas motos. Es increíble. Se dan el paso, déjenlos pasar, ellos pasan rápido y nos ayudan a controlar este tráfico. Entre más gente usa motocicleta, más se disminuye el tráfico. Así es que apoyen eso, de que la gente ande segura en sus motos y que anden a gusto. Vaya. Cuídense, nos vemos, salud. Se la lleva el aire, mira, esa está bien, bien chiquitito el motor. Y ordenamos las otras, oh, pues bonito más está, pues, amigo. ¿Espera? San Luis la Herradura. Es que son diferentes gente, diferentes puestos, ¿o qué? Oh, sí, la de la señora. Oh, aquí vea. Está fuerte. Bueno, voy a cantar una que me encanta por el padre. Está rica. Está fuerte. Está fuerte.
Rubén no, Rubén. Rubén es más callado que nadie. Rubén es el más callado. De verdad. Pero bueno, este es uno de los primeros lugares. Ahorita vamos a ir al segundo. Lindo. La cerveza, no crean que es porque soy un borracho, simplemente que da mucha sed. Andar aquí en el mar es el tiempo que da más sed, más que nunca. Así es que, mira qué bonita lancha hay ahí. De la Marina del Tesoro Beach. ¿Oh, sí? Sí. Y allá al otro lado, a la orilla de la playa, está el Hotel Tesoro. ¿Y la playa está cerca de aquí o no? Sí, al otro lado. Cerquísima. ¿O sí? Es la parte que está más cerca de la playa. Oh, vaya. Pura lancha bonita de ahí. Aquí es donde debería estar la mía, mire. Una Regal Commodore de 30 pies que tengo. Aquí debería estar. Está enorme. Sí, está grande. Dos recámaras tiene. Sí, ya está, ya, con serio. Vaya, miren, hasta aquí llega lo de 20. Vaya. Ya, aquí el retorno. Pues no. Cinco más cobro y voy hasta el final de los muelles y me voy por otro lado diferente. Es que tenemos que regresar de todos modos. Sí, no, gracias, se lo agradezco mucho. Está bonito. Pero está muy bonito. Ya he estado una vez más aquí. Gracias a este muchachón, muchas gracias. La verdad, ¡pobre papá! Rubén, ¿está bien?
bien. Si el reloj no tiene más tiempo. No, pinche música está chingona. Sí, sí, me gusta. I love it. Nos vemos en el siguiente video. ¿O sí? ¿Se la ponen para que le empiece la leche o qué? Es que eso es así. Hasta las mujeres. ¿Quién llegó ahí? ¿Otro de los muchachos que trabaja aquí hoy? No, él es el que nos compra la leche. Ah, vaya. Bueno. Perdón, que tenía ahí el dedo en la cámara, ni me había fijado. Nos vemos en el próximo video.